Te cuento un chisme. ¿Qué pasó? Hace un rato viniendo para acá, se me ocurrió comenzar el show de una manera diferente. Me dieron ganas de mostrar una faceta nueva. Ah, mira. Porque, sí, porque si no me encasillan en el rol de conductor. Y yo necesitaba demostrar que puedo hacer otras cosas. Entonces les pedí a los músicos de la banda. Dije, hoy quiero comenzar cantando, ensayemos alguna canción. Ah, muy bien, te entonces, vas a reinventar. Gastón, que le gusta tanto ensayar como el gato le gusta la cebolla, dijo, no hay tiempo de ensayar, Dante. Comenzá que nosotros te seguimos, me dijo al argentino. Opa. Comienza y nosotros te seguimos. Y ahí cambié de opinión, se me fueron las ganas de cantar. Porque yo soy medio paranoico, no me gusta que me sigan. Ah, bueno. A eso quería llegar, te das cuenta. Es más fuerte que yo. Cerré mi cuenta de Twitter para que no me siga nadie. No me gusta que me siga. Me siento perseguido. No te gusta que te sigan. Sí, los paranoicos sufrimos un miedo exagerado a que suceda algo malo. Por ejemplo, ¿qué? No sabemos, pero algo malo puede pasar. Algo malo puede suceder, claro. Un piano que te cae. Una luz que puede venir. Una luz, ¡pum!, se te cae y te rompe la cabeza. Ese problemita lo heredé de mi familia, porque de chico pasaba mucho tiempo con mi abuela y ella era muy paranoica, la OMA, la abuela alemana. Ajá. Un día mi abuelo vio una plancha rota y oxidada. Escuchen esta historia que le... Me emociona, mira. Vio una plancha rota... Parezco el taxista. Te transportaste, sí. Vio una plancha rota y oxidada y le dijo, ya tenés una plancha nueva, ¿por qué no tirás la vieja? Le dijo. Ajá. ¿No es cierto? Y la abuela dijo, porque primero tengo que limpiarla. ¿No? Y si la vas a tirar, no hace falta limpiarla, vieja, le dijo el abuelo, claro. Sí, porque si alguien la recoge de nuestra bolsa de residuos y luego le parte la cabeza a alguien, esa plancha tiene mis huellas digitales y van a acusarme del crimen. Oh. Tiene mi ADN, dijo la abuela. Mi abuelo le dijo que estaba demasiado paranoica, pero ella insistió, no pienso pasarme 20 años en la cárcel por no pasar un trapito. Y ahí, el que se puso paranoico fue el abuelo. Claro. Y cada vez que veía a mi abuela limpiando, pensaba, ¿no estará borrando las huellas digitales? Porque tiene... ¿Quiere liquidarme? Le va a romper la plancha en la cabeza. En esa familia me crié. ¿Cómo quieren que esté? Esos son los Goebbels. Vivía nervioso. Pero yo no soy el único paranoico en los medios de comunicación. Muchos artistas, músicos o actores tienen el mismo problema que yo. Pero ellos sufren otra clase de paranoia, el temor al asedio de los fans. Ah, claro, no les gusta que los persigan. Yo no, recién estaba ahí, la gente pasó, yo saludé, yo soy un tipo del pueblo, así como Maduro, que le habla del pajarito. Preguntas de pueblo. Sí. Que te tiren mangos en la cara y todo. Sí, en serio. Primero, viste que los artistas primero dejan de ir a tomar café, dejan de salir al cine porque ya no me reconocen. Claro, claro. Luego se ponen lentes oscuros, viajan en autos con cristales oscuros para que nadie los reconozca, como si una limusina con cristales oscuros no llamara la atención. Pero bueno, finalmente se recluyen en sus mansiones, levantan muros muy altos para que nadie pueda entrar. Estoy hablando del ambiente artístico, no estoy hablando de otra cosa. Conozco el caso de un actor amigo mío, a quien no voy a nombrar para no dañar su imagen, claro, que ordenó construir un muro altísimo para evitar que los fans invadieran su propiedad. Ah, muy bien. Yo le dije que me pareció una exageración y le expliqué que tener fans es bueno, que no debería tener miedo de estar en contacto con ellos, que el afecto es inofensivo. Mi amigo actor me miró muy serio y me dijo, pero a John Lennon lo mató un fan. Ah, bueno, es verdad. A John Lennon, ¡pac!, le es disparó verdad. Un fanático. No, sí, no saliendo alguien, de una... De... No era alguien que lo odiaba, ¿no es cierto? Era un seguidor. Ahí bajé los brazos, contra la paranoia no se puede luchar. Me fui de acá, me fui de su casa y ordené la construcción de un muro perimetral en la mía. Para... Y dije, a veces termino como John Lennon, alguien que me admira mucho. De pronto y dice, alguien a Dante que lo voy a convertir en mito. Y para convertirme en mito tengo que morir joven. ¡Claro! ¿No es cierto? Y yo soy joven. ¿Es verdad? Y me pueden matar y yo me hago una leyenda. ¡Ah! La leyenda del pastor de los jóvenes. Claro, la leyenda de Dante Goebbels, muerto a los 40... Un día mi amigo me llama y me dice, Dante, vencí mi paranoia. Abrí el portón de mi mansión y me asomé para saludar a mi fanático. Muy bien, qué bueno, eso se liberó. Le digo, ¿y qué pasó? Y dice, nada, no había nadie. Y le expliqué que eso pasa porque los fans quieren verlo espléndido en sus películas. No, no paseando el perro en ojotas, en chanclas, en el jardín. Pero no me escuchó. Ya estaba paranoico pensando que los productores no iban a contratarlo más porque el público se había olvidado de él. ¿Y entonces? Y entonces volvió a construir el muro otra vez y quedó adentro y ya está esperando morir. Es así. Se la pasa dentro del muro. Otro rasgo característico de los paranoicos es el delirio de persecución. Los sí. tipos viven creyendo que alguien los persigue. Hasta la sombra. Sí, ejemplo. El paranoico entra a un mall y ve un cartel que dice, usted está aquí. Y dice, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Me están siguiendo? El paranoico sospecha que hay un complot en su contra. Que alguien lo busca para destruirlo.
Y le tiene miedo a todo, hasta de sufrir un ataque con una lógica. Entonces, viste que me dicen, me van a atacar con armas químicas. ¿Y por qué te van a atacar con armas químicas? Si sos un vendedor de seguro. ¿Por qué te van a atacar con armas químicas? No importa. Él no quiere ser la próxima víctima del terrorismo internacional. Una vez se me acercó un tipo llorando y dice, llame a emergencia, que venga una ambulancia, que venga una ambulancia. ¿Por qué? Abrí este sobre y salió un polvo amarillo. Pensó que era antrax. Sí, le dije, no, señor, es no ve que sopa instantánea de pollo. ¡Antrax! Pero el tipo ya no me escuchaba más, ya estaba así. Bueno, estaba retorciéndose en el piso, estaba convencido. Empezó que había, a sentir las convulsiones. Que había aspirado antrax y eso tenía un olor a pollo. Bueno, todos somos un poco paranoicos, porque la vida nos lleva a eso sin darnos cuenta. Pero dicen que la paranoia nos mantiene vivos a veces. Es que si yo a mí me mantiene vivo, que respiro, no que soy paranoico. Por eso les propongo que dejen de lado sus pequeñas paranoias para divertirse con nosotros. Y a los paranoicos severos les sugiero que no cambien de canal porque los estamos vigilando y nos vamos a enterar. ¡Nos vamos a enterar! Bienvenidos al show.